Temporada de vacaciones, momento de descanso para muchos. Segundo informe sobre Curazao, Violeta. Pero esta vez vamos a hablar del turismo en Curazao, pero el turismo ecológico. También esa línea es posible disfrutarla en la isla. Camis, Violeta, Andrés, buenas noches a todos. Sí, seguimos descubriendo esta isla en el Caribe en un aspecto que es muy importante, que es la parte ambiental de flora y fauna de Curazao. Curazao, una isla que es semiárida, no por eso se pueden dejar de avistar gran cantidad de aves y una gran cantidad de especies de fauna, sobre todo de fauna marina. La isla de Curazao es un lugar ideal para el descanso. Cuenta con playas que tienen las más altas calificaciones en cuanto a los estándares internacionales. Pero esa belleza natural no solo tiene que ver con estos espacios. Sin lugar a dudas, esta nación es ideal para quienes disfrutan los planes que tienen que ver con la naturaleza. A pesar de que el ecosistema de la isla es semiárido, hay especies vegetales que se han adaptado a estas condiciones. Entre estas, el particular manzanillo, que es un árbol venenoso para los seres humanos, por lo que tocarlo o comer de sus frutos puede provocar envenenamiento, pero es vital para la biodiversidad del Caribe. Además, Curazao es un buen lugar para quienes disfrutan observando aves, pues en esta isla pueden encontrar diversas especies. También hay varios parques naturales, entre ellos el Parque Nacional Christopher, un lugar con varias especies animales. Tenemos algunos animales en el parque también, como venados, fueron trajidos aquí muchos años y sobrevivieron y se adaptaron a este clima. Tenemos burros, tenemos chivos o cabras, tenemos conejos, pájaros ahí que son coloridos. Y hay pájaros que vienen en algunos tiempos para buscar comidas o para hacer, ya poner huevos. Sin lugar a dudas, la mayor riqueza que tiene esta isla en cuanto a flora y fauna se encuentra en su lecho y superficies marinas. Hermosos lugares de acantilados que en algunas épocas del año se convierten en espacios donde las tortugas depositan sus huevos, así como una gran variedad de peces debido al arrecife de coral que bordea todo este lugar. Parte de esa riqueza se puede apreciar en el Curazao Sea World, el acuario de este estado, que tiene una diferencia muy grande con muchos de estos espacios en otros lugares del mundo, en donde los peces son maltratados. Animales que están completamente confortables en los ambientes en los cuales se encuentran. Tenemos distintas especies conviviendo unas con otras, como se convive en la naturaleza. No es para el público que nosotros mostramos los animales, sino a través del cuidado completo, el cuidado intensivo de los animales, es que nosotros podemos mostrarlos. Las piletas, las piscinas, las lagunas son completamente abiertas al agua de mar que ingresa. Los animales, peces, invertebrados que viven o habitan estas lagunas son completamente libres de ir y venir. Pero este acuario no solo busca que los peces estén cómodos. El trabajo que aquí se realiza pretende restaurar la biodiversidad de la isla, que se ha visto afectada por la acción de los seres humanos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es brindar de vuelta a la naturaleza lo que ellos nos brindan a nosotros, cerrando ciclos reproductivos, tratando de hacer que nuestros animales se reproduzcan y no incorporar animales nuevos cada X periodo de tiempo. Al brindar manglares, al brindar pastos marinos, al brindar estructuras y no hacer nada más, uno invita a la naturaleza a habitarlo, invita a la naturaleza a adueñarse y a poder seguir creciendo. Curazao es un lugar con una gran riqueza ambiental, ideal para dejarse sorprender con toda la belleza de la naturaleza del Caribe. Es increíble que en una isla que tiene tanto turismo no se haya definido aún, no se haya regulado un espacio donde atraquen los barcos. ¿Cuáles son las consecuencias? Si este es un problema ambiental en esta isla, las consecuencias son que los barcos pueden parquear, como por así decirlo, en cualquier lugar y al botar su ancla, al parar, dañan el mangle, que es un ecosistema vital para las zonas de costa.
y con eso afectan el equilibrio del ecosistema. A pesar de que en Curazao, digamos, sus habitantes son muy preocupados por el tema ambiental, esto es un aspecto a corregir. Bueno, pues para tener en cuenta, Alejandro, muchísimas gracias. Vale, Yamit. Terminamos el programa de hoy con música, como siempre, y esta vez hacemos referencia a la música viral. Esos sonidos que por una u otra razón tecnológica van esparciéndose por el mundo y posicionándose. Es verdad, y yo no sé hasta dónde vamos a llegar, Yamit. Cada vez que hablamos usted y yo, y lo compartimos con los televidentes, de la música viral, hablamos de millones y millones y millones. Recuerdo que nos sorprendíamos de cifras como 45 millones. La nueva cifra es 73 millones. ¿Qué tal es? Las veces que se ha reproducido esta canción de Adele que se llama Send My Love en la plataforma de Spotify. Lo curioso, lo que nos llamó mucho la atención, es que en este momento es la canción que más se ha reproducido en toda la historia, superando a otros hits de Adele como Rolling in the Deep, como Hello, incluso que fue pues la más reciente. Este es el más reciente lanzamiento de Adele y ya tiene 73 millones a la fecha de reproducciones en Spotify. Ahí la tiene. Yo no sé a dónde vamos a llegar ya en estos números. Esa es la pregunta. Increíble. Gran sonido. Andrés, muchísimas gracias. Feliz noche. Chao. Chao. Feliz fin de semana. Para usted también, Yami. Descansen todos ustedes. Muchas gracias de nuevo. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.